Ahí sí, Ahí sí. vale, no Ahí lo voy sí. a tocar. Cualquier cosa me avisas si ves que se me vuelve a ir. Total. Sí, es Bueno, que tengo, arranca. me parece que es un cable que tengo ahí que no sé si ahí o acá, que no acaba de funcionar. Sí. No, no, ahí está bien, ahí está bien. Ahí se escucha, se ve bárbaro. Así Así que, que. algún efecto para declarar del Mercurio retrógrado? No, qué sé yo. Hay que tener ahí un poco de paciencia, de cuidado. Hoy justamente la luna está cuadrando a Mercurio, y Mercurio está en oposición a Urano ahora. Entonces, claro, tenemos oposición Mercurio-Urano y la luna en el medio haciendo una T cuadrada, ¿no? Entonces está ahí Ah, la activando. T cuadrada. Sí, está activando ahí la comunicación, los imprevistos y bueno, nada. Hay que tener un poco. Es un tema. Vigente la comunicación hoy más que nada, ¿no? Más que nada. Pero Bueno, o sea bueno. que estás augurando una especie de catástrofe. Siempre, siempre, yo siempre. Claro. Bueno. Así que nada, bueno, acá andamos, ¿viste? Nada, disfrutando ahora el viernes y bueno, viendo cómo va entrando el fin de semana. Ahí está Vicky, que me había dicho que no iba, que quizá no podía, así que qué bueno que pudo, que aquí Ahí está. está, hola Vicky. Sí. Ahí andamos. Está Sheila también, está mi tía Silvia. Como siempre. Ahí firme, muy bien, Firme. firme. Firme junto al pueblo. Claro. Bien. Ahí lo vi a Mati, recién un amigo. Así que, nada, Firme estamos. como, firme como, firme como rulo de Ahí va. muñeco, dicen. Firme como rulo de muñeco, total, como rulo de estatua. Como rulo de estatua, esa era, esa era. Eso era. Así que bueno, Pablo, nada. Nos juntamos para hablar de El Bardo Todol, ¿sí? Para hablar del libro tibetano de los muertos, que sé que sabés un montón de esto. Así que estamos acá. Yo soy hoy uno más, un oyente más. De este Bueno. tema tan bueno. ¿Y por dónde te gustaría que empecemos con esto del Bardo Todol? Ahí te dice, mira, y Sheila te dice que te has quitado la barba. Sí, Sheila, sí, estábamos hablando de eso hace un ratito, sí, me quité, así que nada, le decía que ¿Será no es que para quiero? cualquiera la barba, ¿viste? ¿Será que quiero cambiar el ecualizador? Sí. A ver. Ahí va. Escuchaba muy bajo. Ah, okay. Ahora me ves y me escuchas normal, ¿no? Bien, sí, te escucho perfecto. Hay momentos en donde por ahí se traba un poco. Yo cualquier cosa te aviso. Vamos a estar atentos por esto que te decía y Mercurio y todo eso, ¿no? Pero bueno, nada. También Vale. podemos hacer que no pase nada también. Vale. Me decías que por dónde queremos empezar, por dónde quiero empezar. Yo creo que por ahí para los que no conocen el libro estaría bueno hacer primero, antes de entrar en la historia, ¿no? Hacer como una introducción a por qué es el libro, quién lo hizo, de dónde viene y esas cositas, ¿no? Por ahí me Perfecto, gustaría. ¿Qué te parece? perfecto. Genial, genial, genial. El Bardo Todol, así se llama. Había un programa en Argentina hace muchos años que era Odol Pregunta. Siempre que digo el Bardo Todol me suena a Odol. Estaba Pero Claudio, bueno. ganó Claudio María Domínguez ese programa, ¿no? Sí. Era el clásico. De ahí salió, de ahí salió. Ahí Claro. comenzó todo. Bueno, el Bardo Todol. Es el nombre que tiene originalmente este libro, pero se lo conoce como el libro tibetano de los muertos, sencillamente porque el que lo popularizó era un inglés llamado Evan Wentz. Y este hombre en 1927 viajó a Tíbet, investigó y encontró, digamos, esa obra que pocos visitaban Tíbet. Está esta mujer también, Alexandra David Neal. Que para poder llegar a Lhasa, a la ciudad sagrada, se disfrazó de hombre.
porque no podían las mujeres llegar hasta ahí. Entonces se disfrazó de peregrino, medio así como, no sé, se habrá teñido con corcho la cara para parecer un tibetano. Y no, no, en serio, se disfrazó de hombre Qué y onda. llegó. Entonces, tanto Alexandra Devin Neal como Evan Wentz popularizaron este tema de la sabiduría del Tíbet. Y bueno, estaba este libro. Y Evan Wentz le puso el libro tibetano de los muertos porque recientemente se había publicado el libro egipcio de los muertos. Y entonces él dijo, bueno, ya que habla del mismo tema, le vamos a poner igual. Pero más que nada por una especie de efecto de venta. Pero en realidad, Bardo Todol significa liberación a través de la audición en el bardo, ¿no? El bardo, esa palabra bardo, es el espacio intermedio. Es la misma palabra que nosotros quizá usaríamos para limbo, el limbo cristiano, ese estar en medio. Los musulmanes le llaman barzaj, que es cuando el alma, cuando el ser muere, una persona muere y está esperando ser resucitado, ¿no? Entonces, en el juicio final. Entonces, en ese interín se llama barzaj. Y luego tenemos, por ejemplo, los hindúes le llaman el antar bhava, ¿no? El estado también antar, intermedio, medio. Entonces, el bardo es cualquier estado intermedio de nuestra vida, no solamente después de la muerte. Entonces, la filosofía que sustenta al bardo todol tiene que ver con que todo lo que nosotros pensamos que la vida es continuo, por ejemplo, Leo no es una continuidad, sino que es un montón de momentos como si fueran fotogramas de una película, fotogramas, que como lo vemos discurrir, nos parece que es una sola cosa. Pero en realidad el Leo que está hablando conmigo ahora no es exactamente igual al Leo de hace media hora y del Leo de ayer y del Leo de dentro de un minuto. Lo que pasa que no nos damos cuenta de esos huecos entre un Leo y el otro. Para hacerlo más concreto, imagínate que vos ahora no sé, te enojás o te entristeces, ¿no? No te entristeces en un momento. No es que estás así y estás triste y después contento otra vez y triste. No, no. Hay como una especie de empezar a y volver a sumirte, ¿no? Entonces, como cuando uno se enferma, ¿cuándo estás enfermo? Hay gente que dice estoy enfermo o enferma cuando tiene 40 de fiebre. Eso quiere decir que no pescas los medios. O sea, cuando llegas a tope, estás totalmente enojado, totalmente enfermo, ¿no? Con síntomas, ahí te enterás que estás así, pero no mientras estás llegando a ese estado. Si pudieras detectar esos pasos intermedios, podrías prevenir. Si vos te dieras cuenta cuando te empezás a enojar al primer indicio, podrías como casi desarticularlo y evitar llegar a. Porque Exacto. cuando estás completamente enojado, estás perdido. Estás perdido. Te comió el tema, ¿no? O completamente triste. Bueno, lo mismo se aplica en el bardo todol, jugando con esta idea de después de la muerte. El bardo todol es un libro. Que cuando muere una persona en el Tíbet, esa es la tradición, se convoca a un lama. El Tíbet es un lugar muy seco, por lo tanto la gente no se descompone cuando muere, o sea, puede tardar mucho tiempo hasta que, no sé, huela mal. Aquí en Occidente nosotros muere una persona y enseguida a los días empieza ya a heder. Ellos no, entonces se pueden tirar todo el tiempo que quieran. Lo tienen ahí en casa y viene el lama, se le sienta al lado al muerto y le empieza a recitar al oído el bardo todol con unos especie de hojas rectangulares y planas y pequeñitas así. Entonces, ¿para qué lo hace si ya está muerto el tipo? Bueno, la tradición dice que te escucha, pero más allá, suponete que vos decís, bueno, no, no te escucha, está muerto. Sí. Bueno, el propio lama al recitarlo se lo escucha. Eso ya es un recuerdo. La familia que está ahí lo escucha. O sea, cuando un cura está recitando algún salmo o alguna cosa en el momento de un velatorio, no solo es para que ese muerto, en tal caso su alma, bla, 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 sino es también para los que están ahí y para él mismo. Entonces, el libro tibetano básicamente lo que dice es, cuando mueras, lo primero que vas a encontrar es la clara luz. Lo primero que vas a encontrar es la pureza de la conciencia. O sea, vos ahora sos Leo en este momento encarnando un rol. Pero, ¿quién sos cuando no hay ningún rol activo? Todos nosotros vamos a decir, no tengo ni idea porque no estoy acostumbrado a eso.
estoy acostumbrado a este Pablo, al Pablo de dentro un rato, al Pablo de ayer, pero no sé eso, nadie me entrenó. Bueno, los tibetanos te dicen, es normal, cuando morís, se te da ese regalo, el regalo de pescar directamente la esencia pura, ellos le llaman la base pura de la mente, la base iluminada de la mente, que es como un fogonazo. Pero resulta que como no estamos preparados, ni los tibetanos en general tampoco, dice que eso pasa como un chasquido de dedos, así, y desaparece. No, no suele durar más que eso. Como mucho, si sos una especie de lama avanzado, no sé qué, podés hacerlo durar un rato más, y si sos un genio, hay un tipo que ya lo trabajó mucho, podés alcanzar la liberación. ¿Qué es alcanzar la liberación con la clara luz? Significa que si ahora, en este momento, este Leo que está ahora, empieza a amainar, y vos ves que está por empezar un nuevo Leo, ese nuevo Leo que empieza no empieza directamente, empieza con la desnudez de la clara luz, porque el anterior Leo se va disolviendo hasta que no queda nada, 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 nada. ¿Qué queda en ese instante ínfimo así? Pureza, la conciencia. Y luego empieza poquito a poco a crearse una especie de estoy enojado al final, ¿no? Entonces, esa cosa entre medio es como que ellos te dicen, si lo pescaste, te escurrís por esa fisura y evitás que se genere el león enfadado, por ejemplo, Claro. ¿no? Entonces, ellos te dicen, no te pasa solamente cuando te morís. Está pasando ahora y ahora y ahora y ahora y Claro. ahora. Lo que pasa es que como no estás, te dicen ellos, acostumbrado a eso, se te pasa pero como un chasquido de dedos. Y cuando mueras, lo más probable es que también. Entonces, el lama te va diciendo, ahora fulano de tal, vas a ver una clara luz deslumbrante, pura, es la conciencia misma, es aquello que nunca te ha abandonado, es tu mismo ser. Nunca ha dejado de estar presente en ti, es la luz pura, reposa en ella. Constantemente el libro tibetano te va a decir, quédate ahí, en esa luz, no busques nada más. Pero como el libro tibetano sabe que normalmente no podemos mantenernos ahí, te da como un plan A, un plan B y un plan C. El plan A es quédate en la luz. El plan B, que es muy probable, es que no te quedaste en la luz, es si todavía estás ahí, es porque no has visto la luz y no te has quedado en ella, sino que ahora va a empezar y te cuentan el siguiente estado, ¿no? Lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Imagínate que. ¿Qué pasó? Pablo, esa clara luz vendría a ser como la voz de nuestra conciencia estando hoy vivos. No una voz. No una voz. Decime. No, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿el lama le habla a la persona que ya está muerta o al que se está muriendo? No, al que está muerto. Al muerto. Y, o Al muerto. sea, ¿y el espíritu del muerto ronda el cuerpo y le habla a él? No todavía, porque Ah, se okay. entiende que es así. Cuando te morís, en el momento que morís, se desata la clara luz, ¿no? Ah, okay. En la clara luz no hay Leo, no hay Leo. Claro. Es un, si te pudieras quedar ahí, serías conciencia y nada más. Normalmente ese estado lo perdés, ¿no? No es la voz de la conciencia, no es la voz, no es un Pepe Grillo que te habla en el oído, no, no. Eso es una conciencia más moral, de esto es bueno, esto es malo, pórtate bien. No, no, no. Exacto. Es una desnudez, es un vacío, es el sunyata, es el vacío mismo. Es una especie de esto, lo que le llaman la eseidad, ¿no? El ser, esto, ser Claro. mismo, no ser esto o aquello. Es como cuando vos estás Sí, así, sí. sin nada. Se Y borra la tampoco estás. persona, claro, se borra toda la personalidad, lo egoico, estás ahí solamente, en estado presente, claro. Exacto. Dicho religiosamente sería como fundirte en Dios. Claro, Fundirte total. en Dios. Cuando te Bien. fundís en Dios, no hay Leo, no hay Pablo, no hay Juan, no hay Pedro, no hay nada. No hay nada. Exacto. Estás en ese estado de, no sé, éxtasis absoluto. De gracia, ¿Qué claro. pasa? De gracia. ¿Por qué no nos podemos quedar ahí? Porque estamos acostumbrados a las cosas y los movimientos. Estamos tan acostumbrados a ser Leo y Pablo, tan, tan acostumbrados, sobre todo en Occidente, que cuando se da eso, no lo soportamos. De la misma manera que si yo te digo, mira, Leo, nos vamos a quedar ahora mirando el techo, así los dos. Y vos me decís, ¿cuánto tiempo? Claro, ¿No? Y yo sí. también.
Es decir, no estamos acostumbrados a eso. Por eso nos cuesta meditar y demás. Entonces, ese estado lo vemos como una especie de nada, me pone nervioso esta nada. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos asirnos a algo. Porque fíjate cómo es esto, mira. Vos estás ahora en un estado determinado, sos este Leo. Si este Leo empieza a aflojar y empieza a surgir otro que es el Leo triste, enojado, contento, lo que quieras. Imagínate que empieza a aflojar el Leo común, este, y está por surgir el otro, pero todavía no surgió. A vos te agarra como una especie de desesperación de, dale, dame el otro, el nuevo, porque Claro. Sí. necesito reconocerme que estoy enfadado, viste que nos ponemos nerviosos, tipo, pero ¿qué siento yo? ¿Estoy triste? ¿Angustiado? ¿Qué es lo que tengo? O cuando alguien nos pregunta, mirá, me siento mal, un amigo, me siento mal, pero no sé qué me pasa. Y se pone muy nervioso porque no lo logra definir. Para nosotros, definir cosas, decir, sí, estoy enojado, es eso. A ver qué dice Victoria, la clara luz puede ser ese momento que fue, se quedó en el pue, me parece. Sí, se quedó en el pue. Que fue. Entonces, nos pone muy nerviosos el hecho de no poder cuajar entre la inhalación Claro. y la exhalación, dice. Sí, exactamente. Lo tenemos entre la inhalación y la exhalación, lo tenemos entre un estado anímico y el otro, lo tenemos entre una acción y la siguiente, entre un pensamiento y el otro. Normalmente, por eso en la contemplación se habla de no tener imágenes, no crees imágenes. Te aparece la Virgen María, déjala fuera. Te aparece Jesús, déjalo fuera. Te aparece Buda, quítalo. Como el Buda decía, ¿viste? Si ven a Buda por el camino, mátenlo. Sí. Mátenlo. Porque todo eso estorba a esa conciencia pura. Es una superposición. Pero estamos tan acostumbrados a la superposición que no soportamos la conciencia pura. Entonces, el problema es el aferramiento. Es el aferramiento. Nos vamos a intentar aferrar a soy Leo y estoy enojado. Soy Leo y estoy triste. Soy Leo y estoy feliz. Tienen que ser aquellas cosas ya reconocibles. Ya las conozco. Ya me enfadé muchas veces, ya me entristecí muchas veces, ya me alegré muchas veces. Estoy en lo conocido. Claro. Pero si yo te digo, Leo, mira, vamos a sentarnos acá, nada. Vos me decís, ¿nada qué? Algo. No me reconozco acá. Entonces, lo más probable es que, a ver qué dice en octubre walk, dice, la clara luz es la noche oscura del alma. Exacto. Es esa desnudez. La noche oscura del alma no es que te despidan del trabajo o que te deje tu pareja. La noche oscura del alma es estar desnudo. Y estar desnudo significa nada. O sea, ni el Pablo santo, ni el Pablo capaz, ni el Pablo tonto, ni el Pablo enfadado, nada. Es Claro. nada. Entonces, eso no lo soportamos. Es como 99% de las personas no vamos a durar ni un chasquido de dedos. Y el lama lo sabe. Entonces arranca con el plan B y te dice, oh fulano de tal, ahora, si no has podido despertar a través de la clara luz, si no has podido quedarte en esa clara luz, ahora va a empezar a surgir la aparición de las distintas deidades amables. Porque es un momento donde van a aparecer las amables y las coléricas. O sea, contentas y enfadadas. Entonces, primero aparecen las amables y te aparecen los seis reinos con seis colores distintos, seis colores distintos. Y esos colores van a responder a distintas emociones, pero es como emociones puras, como decir la paz absoluta. Ya no es la nada, ¿eh? Ya no es la nada de la Claro. clara luz, es como más entendible ahora, es la paz. La alegría, ¿no? El amor. Imagínate que en cristiano que se te aparece, no sé, la imagen de la Virgen María absoluta, un amor absoluto, Cristo, no sé qué. Pero el problema es que aún eso no lo soportamos. Normalmente no queremos un amor puro. Queremos problemas. Queremos que nos pasen cosas. Porque cuando te pasan cosas, es como si te tocaran, te reconoces, porque viene otro y te empuja y vos decís, ¿qué te pasa? Entonces, en esa ida y vuelta, vos sabés quién sos. Pero si yo te digo, Leo, está todo bien, vení, nos damos un abrazo. Y nada, un abrazo así, está todo bien. Llega un punto que vos me decís, bueno, que pase algo acá, porque si no, ¿qué hacemos? Claro. Entonces esas deidades amables no las soportamos.
Entonces, poco a poco, esas deidades se empiezan a tornar en coléricas, se empiezan a enfadar. Y aparece como el lado de atrás de esas deidades, que Claro. es la guerra, los problemas, El la otro polo. tensión, sí, la ira. Y eso es más reconocible, ahí estamos más contentos, porque bueno, esto lo conozco, es lo que me pasa siempre. Entonces el lama intenta que primero te quedes con esas deidades y que no te asustes, y todo el tiempo te está diciendo esto el libro tibetano, todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que sientas, todo eso es propio de tu mente, es una proyección de tu mente. Te está diciendo no te enganches, no te preocupes, no, es eso que estás viendo no es un otro. Es tu mente proyectada afuera. Claro. Si pudieras darte cuenta de eso, harías así, te relajarías. Si no te das cuenta de eso, te vas a empezar a poner nervioso, ya sea por querer agarrar eso o por querer deshacerte de eso. Y Pablo, esas proyecciones que empiezan a aparecer en ese momento tan particular, son proyecciones que vienen desde la vida que has tenido, ¿no? ¿O no? No. En ese nivel no todavía, no todavía. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si he sido una persona guerrera, ¿no? En ese momento me identificaría más con esos dioses que vienen de esa forma, porque son proyecciones que yo vengo recordando y guardando de mi experiencia, ¿no? Pero no es así. Sí, hasta un nivel sí. Mira, son Ah, tres ok. niveles. La clara luz, las deidades pacíficas y airadas, y finalmente lo que se llama el bardo del devenir. El bardo del devenir es la última etapa, que es cuando falló el plan A, el plan B, viene el plan C, que es cuando se activa el karma. Ahí sos Leo 100%, Ah, con okay. todo tu manera de ser, tus recuerdos, todo. Acá en el medio que estamos ahora, sos un Leo flojito, como una especie de versión angélica de Leo, Claro. pero todavía es verdad, tenés tu tinte. Pero no Claro. se activó tu karma, o sea, no es un tinte muy notorio. Por lo tanto, es verdad que te va a gustar más una de las deidades, pero todavía en ese nivel son como el arquetipo, como si dijéramos, como te digo, la Virgen María. Mientras que Claro. en la siguiente etapa ya va a ser tu mamá. Ahí está. Tu mamá, ¿entendés? Concreto. Total, Cambio total. acá todavía es muy sutil. Y la idea es quédate con eso, relájate y reconocé todo el tiempo, reconocé que eso parte de tu mente. Traslademos un momento esto a la meditación. Claro, Vos estaba estás pensando. meditando, claro, estás meditando, ¿qué sería lo mejor? O sea, los pensamientos descartar, no engancharse con nada y quedarte en la esencia pura de la mente, ¿no? En la conciencia, reposando, lo que se llama contemplar. Bueno, normalmente no podemos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a movernos de una cosa a la otra y engancharnos con todo que buscamos problemas. Entonces decimos, quiero algo con más sustancia, algo reconocible. Entonces ahí es donde aparecen las esencias de los pensamientos. Todavía no es preocupación, enfado, no, es como unas burbujas sutiles, ¿no? De ángeles, ¿no? Pensamientos muy sutiles. Pero vos esos pensamientos los lo sentís y decís, yo esto no me reconozco ahí, yo quiero algo más concreto. Entonces esos pensamientos empiezan a tornar en más problemáticos. Ahí decís, bueno, ahora tiene más color la cosa. Y ahí es cuando empezás a decir, estoy pensando algunas cosas medias tensas, no sé bien qué son. Las deidades coléricas te asustan, te persiguen, te dan terror, porque siguen siendo no un miedo a las arañas, es el miedo esencial, ¿no? No es la ira, sino que es, por ejemplo, la ira porque te molestó lo que hizo, no sé, tu vecino. No, no, es la ira. Por lo tanto, son cosas todavía demasiado inasibles. Vos decís, pero, ¿viste cuando vos decís, enojado de qué estoy? Estoy enojado, pero ¿de qué? ¿Por qué? Y no le encontrás explicación, te pone nervioso porque vos querés cuajar. Bueno, esto es como no cuajar. Entonces pone nervioso porque es demasiado, demasiado Claro. alto. Entonces, normalmente ese bardo tampoco podemos quedarnos ahí. Y normalmente pasamos al siguiente bardo, que es el bardo del devenir. En el bardo del devenir ya estamos contentos porque se activa otra vez nuestra identidad. Tenemos nuestra identidad de siempre, tenemos nuestros pensamientos de siempre, nuestras preocupaciones, y ahí es donde aparece lo que llamamos el fantasma. El que, si te acordás la película Sexto Sentido, al tipo, vamos a hacer spoiler, total es muy vieja, ¿no? El que no la vio, bueno,
¿Cómo no vio? Que se El joda. momento, claro, el momento en que le disparan a Bruce Willis, en ese mismo instante, Bruce Willis muere, en ese mismo instante es la clara luz, es un fogonazo. Él jamás lo prepararon para eso, era un, no sé si era policía, que era el tipo, nunca lo prepararon para eso, entonces se lo pierde. Enseguida viene todo esto de las deidades, que normalmente también pasa como un chasquido. No lo pescas porque es demasiado sutil. No te enseñaron a detectar eso. Te enseñaron a... ¿No? Sí. ¿Qué es lo siguiente que le pasó a Bruce Willis? Abrió los ojos y dijo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? Y siguió con su vida. Intentó buscar a su esposa, intentó buscar a los lugares donde él se movía, se acercó a este chiquito con el que hablaba, el chico, él se sentía él. Bueno, ese es el estado normalmente del bardo del devenir. El bardo del devenir es el estado anterior a volver a nacer. Entonces, el bardo todol constantemente te dice, no entres en el útero. O sea, queremos evitar que vuelvas a nacer. Queremos evitar que vuelvas a cuajar en el siguiente Leo. Si podemos atajarte en la mitad y no dejar que cuaje, es genial. El siguiente Leo puede ser el Leo triste, por ejemplo, ¿no? Bueno, no queremos que llegues al Leo triste. Claro. Queremos que te quedes, si podés, en nada. Si no podés, aunque sea en el inicio del Leo triste, que serían estas deidades, y si no se puede, ya nos estamos acercando al Leo que ya casi está triste, ya casi estás totalmente triste. Pero todavía ahí tenés una oportunidad de, aunque sea, fíjate lo que te dicen, elegir el útero. Lo Claro. plantean como que en ese momento vas a estar con mucha hambre y sed, desesperado por querer comer y beber, porque lo que querés es ser humano. Querés nacer, querés reencarnar, querés Claro. dejar de ser un fantasma, querés ser alguien que cuaje, porque no soportamos ser un fantasma. No soportamos el estado meditativo. Lo que queremos es o ser esto o aquello, o estar enfadado o preocupado, ¿no? Entonces, querés nacer. En ese momento, dicen ellos, vas a ver a tu padre y a tu madre teniendo relaciones sexuales, y si sos hombre, vas a rechazar a tu padre, y si sos mujer, a tu madre, un poco como esta cosa freudiana, pero no sientas, dicen al revés, no sientas emociones. Cuando empieces a sentir esas cosas, si seguís sintiendo, te chupa y caes al útero. No, no, cerrá el útero, cerrá el útero. ¿Cómo lo cerrás? Todo lo que veo, todo lo que siento, todo lo que pienso es proyección de mi propia mente, ¿no? Por lo tanto, no es mi ser, no es mutable lo que estoy Claro. viendo. Si no podés y empezás a caer al útero, el libro tibetano siempre te da dando pautas en todos los momentos. Si estás cayendo hacia el útero y ya no hay caso, no hay caso, es decir, te das cuenta que te estás enfadando y ya está, caes en la de siempre, ya te ves venir, que vas ahí, la inercia te está comiendo. Bueno, dice, aunque sea, lo plantea como que vas cayendo así, hacia la tierra, Exacto. y podés elegir el continente. Y dentro del continente después podés elegir el país. O sea, como que vas cayendo y vas tipo paracaídas, vas eligiendo para dónde. Bueno, esto sería igual, es como decir, ya te estás poniendo triste, ya estás entrando en la tristeza, aunque sea tenés un milímetro de margen para decir, no voy a caer en la de siempre, voy a caer en un pelín antes de la de siempre. Aunque Claro. sea, esa modificación ya es mucho. Entonces, dice, por lo menos nacer en una buena familia, en una familia que esté predispuesta al Dharma para que te pueda guiar hacia esto. Entonces, el libro tibetano es una especie de enseñanza, de guía, de mapa de ruta, para que la persona que está transitando intente todo lo posible no dejarse llevar por la inercia y atajar todo el tiempo el proceso. Porque la clave es, si vos podés no dejarte volcar hacia lo siguiente, podés alcanzar el despertar o la liberación desde ahí donde estés. Es mucho más fácil desde la clara luz, o sea, pero tenés que tener ahí como temple para eso. Claro. En el siguiente estado ya es más difícil, en el último directamente es un lío. Las sensaciones y emociones son el cordón umbilical a ver dónde nacemos y cómo de nuevo. Claro, por eso, si uno empieza a sentir toda clase de ira, por ejemplo, enfado, tristeza o lo que fuera que uno sienta, eso te conduce. O sea, nuestras emociones
que es lo mismo que dicen los estoicos. Si uno puede eliminar las representaciones, no genera esas olas de emociones. Y lo que hay de fondo, ¿qué es? Dicen los estoicos. El logos, el ser. Bueno, esto mismo es lo que dicen los tibetanos. Y de hecho plantean seis reinos. Ahora, si querés, te cuento. No, 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 pensé que Pablo. ibas a decir algo. Ah, vale. Sí. Ellos dicen que dentro de este proceso hay seis reinos. Y estos seis reinos en los que uno puede nacer son estos. Mira, el reino humano, el reino de los dioses, el reino de los dioses celosos, el reino de los espíritus famélicos y el reino de los demonios. Y me falta uno, el humano. Bueno, ahora lo repaso. Son seis. Cada uno tiene una característica. Pero ellos lo que te dicen es esto, es lo que vos decías. Según cómo seas, vas a tender a encarnar en uno de estos reinos, tu inercia te va a llevar hacia ahí, y además estos reinos rigen ahora mismo. Aunque todos parece que vivimos en el mismo mundo, en realidad no. Porque fíjate, te voy a contar para que veas cómo son cada uno. Es como una especie de rueda astrológica. De Sí. hecho, hay una rueda. ¿La conoces, el Baba Chakra, la rueda de la vida? La habré visto, seguro no la tengo presente. Sí, puede ser. Bueno, hay una rueda como un mandala que Pará, tiene en el no es medio. la del tarot, no. No, 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 no. Esa es la rueda de la fortuna del tarot. No, no, no. Es parecida. Es una rueda que tiene 12 alrededor nidanas, que son procesos, que son como los 12 signos. Más adentro tiene seis divisiones como una pizza, que son los seis reinos. Más adentro tiene tres divisiones, que son las tres emociones principales, que son deseo, ira y codicia, u orgullo. Y en el medio está el centro, ¿no? La conciencia. Entonces, esos seis reinos, por ejemplo, el reino de los dioses, de los devas, es el reino como de la gente hollywoodense. ¿Viste? Los que viven como en otro Claro. nivel, está todo bien, ¿no? Vivimos en un plano donde todo está, no pasa nada, ¿viste? Todo así, ¿no? Somos todos fashion, somos todos bonitos y no sé qué. Sí. Que más allá de la condición física, son personas que viven así, como pensamiento hiperpositivo, todo va a estar bien, vas a ver, Claro, confía en claro. el universo. Somos dioses, somos los como es, Avengers, ¿no? Somos todos Claro. superhéroes. Bueno, esas personas, de los seis reinos que te digo, el reino humano es el que más posibilidades tiene de alcanzar el despertar. Porque este reino de los dioses, imagínate que es como muy sagitariano, para que Claro, lo comparemos, muy volado. Muy, o ¿cómo sería la característica de Sagitario en este muy caso? optimista, muy por ahí que no está consciente realmente de lo que pasa de tanto optimismo, se puede estar muriendo de hambre y dice no pasa nada y son como al ultranza, sí. Eso mismo, como Zeus, ¿no? Rey de Como los sea, dioses. claro. Lo contrario a eso son los asuras, que son como dioses celosos, se les llama, que son los que están así siempre mirando que los otros los quieren, como alguien me quiere estafar, alguien me quiere dañar, ¿no? Que siempre están mirando por sobre el hombro, desconfiando. La desconfianza es la clave. Modo Escorpio. Modo Escorpio, está bueno esa. Sí. Algunos no los tengo vinculados a los signos, así que está bueno que lo vayas haciendo. Está bien. Claro, imagínate, vivir escorpianamente es vivir como siempre, así como con tensión, con desconfianza, tipo Gollum ahí que está, ¡ah, qué mi Claro. precioso! ¿No? Sí. Mi tesoro, me lo quieren quitar. Entonces, los dioses celosos tampoco tienen facilidad para alcanzar este despertar, porque están demasiado enganchados con prevenirse de que otros les haga algo. Hay mucha gente que vive así, vive a la defensiva, como que son todas púas, ¿viste? Tipo puerco espín, su Claro. vida como que, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Viste? Así. Sí. Siempre suspicacia de la crítica. No, no, pero ¿por qué me lo decís? ¿No? Como a la defensiva. Claro, la defensiva. Luego están, porque la característica de ese reino es la ira. Esos son los de la ira. La de los dioses, en cambio, es como una especie de alegría perfecta. Es tan perfecto su mundo Claro. que no van a buscar cambiar. Claro. No van a buscar nada.
Luego está que, bueno, nuestro mundo de los dioses serían la gente quizá muy pudiente, tiende a ser así, pero bueno, hay de otros tipos, aunque no tengan dinero, que también son así. Más Total. así como hippie, gente que no madura nunca, Claro, gente que es claro. el millennial. Luego, el Asura, el dios celoso que acabamos de decir, el escorpiano, a veces es el golpeado, el que la vida te golpeó tanto, estás como que miedo a que te golpeen otra vez, viste, tipo perro que lo patearon mucho. Claro. Después tenemos el reino de los animales. El reino de los animales es laburar. La gente que vive para trabajar. O sea, ¿qué haces de tu vida? Nada, voy a trabajar, vengo, me doy una ducha, ceno, me acuesto a la mañana, desayuno, voy a trabajar otra vez. Los fines de semana salimos con la familia a dar una vuelta y cada tanto nos vamos de vacaciones. O sea, la clave del mundo de los animales es el aburrimiento. Claro. Los tibetanos te dirán que las personas que viven en el mundo de los animales son la gente que no, o sea, no tiene horizontes. Es gente Claro. que, bueno, otro día más, mira, otro día más. Llegó el domingo, ya se acaba el domingo, ya viene el lunes otra vez, otra semana. Es como el perrito que tenemos en casa, ¿no? Que se duerme, come, ladra un poco, duerme, ¿no? ¿Viste? No. Claro. Exacto. ¿Sabés de qué carece ese mundo? De sentido del humor. Claro. Porque, sí, fíjate qué curioso, dicen los tibetanos, los animales no se ríen. Es curioso. Como mucho el mono puede reírse, ¿no? Pero los animales en general no. O veo, no sé, un perro que. No, las hienas únicamente. Claro, sí. ¿Ahí qué signo le pondrías a eso? Aburrido. ¿Qué sería aburrido? Bueno, es ir en contra de cualquier persona. Pero bueno, un virginiano puede ser un poco así también, ¿no? Un poco, Muy bien, muy bien. un poquito de ese estilo, ¿no? Tampoco. Ay, te la Vamos, estás jugando ahí. me estoy jugando, me voy a hacer un compromiso. Ah, bueno, pero tienen estas características de ser trabajadores serviciales y siempre estar ahí al Eso, orden, ¿no? eso. Y bueno, un poco el sentido del Pero humor. aclaremos para que no te metas en problemas que no hay No. nadie de Virgo, o sea, hay 10 planetas. Tenemos todos los 12 signos encima, aparte, sí, totalmente. Claro. Tuve un perro que se reía, dice Pero Bon, el vos chamán. sabés que el virginiano, así como podemos decir esta parte, se va al extremo y tiene muy buen sentido del humor, pero inteligente, ¿no? Un mercurial, un sentido del humor mercurial. Sí. Por ejemplo, viste que Borges era de Virgo y el tipo tenía una, o sea, siempre estaba de una forma ahí, pero te tiraba unas cosas que te hacía Ironía. unas ironías total, claro. Bueno, en este caso, en el mundo de los animales no hay ironía. El mundo de Claro. los animales es plano. Es el laburante, pero aunque tuviera preparación, puede ser un tipo catedrático, pero siempre es así, denso, ¿no? Aburrido, pesado. Luego está el Es mundo como, perdón, de. Pablo, es como Facundo Cabral dice que tenía dos cumpleaños, uno cuando nació y otro cuando conoció a Dios, ¿no? Cuando se despertó. Y siempre dice, hay gente que va de la cuna a la tumba sin haber nacido. ¿No? Es como que está siempre en un mismo nivel que no puede, no busca ese horizonte del que hablabas, ¿no? Claro. Bueno, estos reinos, ahora los seguimos viendo, cuando estás en este tránsito de los bardos, también te los encontrás, porque ese es tu código. En ese código funcionás. Ese es el que tenés que trabajar, justamente. Porque ahí es donde más caes, donde más te enganchás. Porque imagínate que sos del mundo de los animales, lo que vas a empezar a ver es justamente la luz en algún momento del mundo de los animales. Y dicen Claro. ellos, esa luz te va a atraer. Porque es la luz del mundo de los animales. No vayas, porque si vas, te va a arrastrar y vas a nacer. No lo Claro. hagas. Entonces, ¿qué va a hacer una persona del mundo de los animales? ¿En qué se va a refugiar? En la comodidad, en la repetición, en la rutina. Va a decir, déjame en paz. O si me das una meditación, dame una que sea rutinaria, siempre la misma, porque es lo que a mí me gusta. Y Exacto. de nuevo, siempre caes en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar. La idea es no caigas. Quédate antes. Ya sé que es muy molesto, pero quédate antes porque ahí te vas a quedar más cerca de tu esencia. Y tu esencia no tiene color. El color es un agregado superficial. Luego tenemos el mundo de los espíritus famélicos. Los espíritus famélicos son unos tipos que tienen una boca muy grande, pero una garganta y una barriga muy grande, pero una garganta muy estrecha. O sea que cualquier cosa que coman
tarda tanto en pasar por la garganta que nunca se satisfacen. Claro. Entonces siempre están desesperados por más. Ahí es como Gollum, ¿no? Desesperados por más, ¿no? O como los orcos del Tolkien, Claro. ¿no? Como con esa ansia. O más que, no los orcos, sino, viste que hay, junto con los orcos hay otros que son como duendes, esos, Sí, no que los se quieren tengo, ¿eh? comer a los hobbits. Se quieren comer a los hobbits. Sí. Bueno, eso, la característica de este mundo y de la gente así es gente insaciable. Siempre quiere más. O sea, ahora tiene la salud, la casa, la pareja, la familia, no sé qué, el trabajo, ahora quiere otro trabajo, otra casa, otro coche, otra cosa. Claro, Todos ambición. somos, todos tenemos eso como modo de ser, ¿no? Al igual que un perro le das un hueso y quiere otro también, si puede, 10, 10. Pero hay gente que vive así, y no soporta quedarse con nada porque nada le satisface en el fondo y siempre está buscando más. Entonces tiene una pareja y ya no, ya me aburre, ya quiero otra, ¿no? Y si se compró un televisor, no, pues era grande, pero ahora ya me doy cuenta que no era tan grande. Hay otro más Van grande que atrás otro. de la zanahoria, ¿no? Como quien dice. ¿A ese con qué signo lo relacionaría? Y un capricorniano podría ser, ¿no? Un Sí, sí. capricornio puede ser así, ¿no? Que siempre está trabajando, ambicionando por crecer, por ir a lo más social que se pueda, el estatus, ¿no? Bien, bien. Y nunca. Insaciable, ¿qué horóscopo leo? Dice. Ah, ahí lo acaba de decir. Ah, Capricornio, sí. dice. Sí, igual Pregunta. nada, es relativo, son arquetipos, ¿no? Sí, No sí. porque uno sea de Capricornio va a ser así, pero bueno, son los arquetipos. Todos tenemos esa parte de Capricornio en algún ámbito en un escenario de vida. Entonces, tenemos, para ver, para no perderme, tenemos los dioses celosos, los espíritus famélicos, los animales, los Los hombres, humanos. el mundo humano es el mundo de la mente, de darle a la cabeza para ver cómo podés vencer al otro. Es como la competencia, es quiero ser más que vos, y si vos pusiste una verdulería y vendés la manzana a 1 peso, yo la voy a vender a 50 centavos, ¿no? O sea, es esa cosa de siempre estar buscándole la vuelta. No sé, imagino que Géminis tendrá que ver con eso, ¿no? Algo así. Sí, también, ¿Podría ser? claro. Sí, yo también los asocio un poco con los planetas, porque un Mercurio podría ser así, y antes habías dicho que era medio plutoniana la cosa, la de Escorpio también. Pero bueno, tiene todo que ver con todo, ¿no? Está Sí. bien, estaría bueno con los planetas. Claro, Claro. sí. En este caso son 6 mundos y los planetas clásicos son 7, ¿no? Podría ser por ahí, o bueno, o con los 10 que hay ahora. Así que bueno, este mundo de los hombres es el mundo como intermedio, intermedio. No es el optimismo de un dios, tampoco es esa paranoia. La paranoia es la clave del mundo de los espíritus, de los De los humanos, asuras, de, de no, los de los humanos, asuras. ah, Los humanos, la característica es las ganas de vencer al otro y de que si vos inventaste algo, yo voy a inventar algo más grande y mejor y más rápido, ¿no? Y si vos tenés dinero, voy a tener más. Pero no como los espíritus famélicos que no se satisfacen, sino como esa ansia de con la cabeza dominar el claro. mundo. Tipo Pinky cerebro, bueno, cerebro. ¿No? Estar así. Exacto. Ese es el mundo humano. La gente que su cabeza no le para, no le para y siempre quiere estar, podría hacer tal cosa. Pero no porque no le satisfaga la que tiene, simplemente es porque la cabeza no le para y busca eso, dominar, competir. Es el mundo humano. Y Claro. luego nos queda el mundo de los demonios, que es el mundo infernal. Ese es muy saturnino, es el mundo de la opresión. Es la gente que te la encontrás y, ¿cómo te va? Mal. ¿Pero por qué? Nada, todo mal va. Claro, ¿Pero qué te sí. pasó? No, mi vida es una, ¿no? Pero no estabas bien. No, ¿qué voy a estar bien? Ni siquiera la otra vez estaba bien. O sea, siempre mal. Pero no te mejoraste de la enfermedad esa que sí, pero ahora me descubrieron otra. Tengo otra peor. Y mi perro está enfermo. Y mi mujer me Claro. dejó. Y así. Es esa idea de vivir con un peso encima, que todo es opresivo, todo es opresivo, todo es complicado en tu vida. Viste que hay gente así. Vos Sí, decís, no total. puede ser. No puede, Claro. hermano, no puede ser que tu vida Claro. sea un calvario todos los días de tu vida. No.
Pero no tuviste nada en esas vacaciones, nada. No, mira, cuando salimos se pinchó la rueda de coche. Después empieza. 2 días, sí, la lluvia, vino lluvia, y sí, siempre viene ese pesimismo, Pesimismo. totalmente. Esa es la clásica persona que nadie quiere, no sé, en una oficina, porque no, ahí llegó La el. nube. El depresivo. Entonces, esos seis mundos, esos seis locas, así se llaman, nos definen aquí en la vida. Eso van a marcar más o menos cuáles son nuestras emociones habituales. Es como encontrar un signo zodiacal o un eneatipo, es lo mismo como el eneagrama. Entonces vos decís, mira, yo me identifico, la verdad, por mi manera de ser, yo soy, qué sé yo, paranoico, estoy todo el día, no, apagué la Claro. luz, cerré la puerta, el gas, viste, todas esas cosas. Sí, Entonces, total. soy una Sura. O no, mira, yo soy un tipo aburrido, no, la verdad no hago nada, no, no hago nada, estudio, pero lo dejo, no, nada me interesa, soy del mundo de los animales. Y así me puedo ir descubriendo. Entonces, esas son las emociones que van a primar en mí y van a ser aquellas que van a querer concretar. Y son de aquellas de las que me tengo que prevenir, justamente. Si soy un dios, por ejemplo, un deva, voy a tener que prevenirme de querer volar y vivir en ese plano sagitariano, ¿no? Jupiteriano. Claro. Entonces, cada vez que se empiece a activar eso, ahí lo tengo que pescar a tiempo. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Cómo cuernos hago Claro. para no caer? ¿No? ¿Cómo se hace si Para tenemos esa darme inercia cuenta. tan fuerte? A darme cuenta. Para darme cuenta. Claro, y Lo bueno. que se, lo que se hace, lo que se hace es aprender a ralentizar. Ralentizar es volver más lento a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno normalmente? Inconscientemente, automáticamente se engancha con lo de siempre y siempre termina en el mismo lugar. Cada uno de estos mundos termina donde termina siempre. Enfadado, aburrido, triste, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que, si puedo volverlo más lento el proceso, ¿cómo hago para volverlo más lento? Tiene que haber algo que me ancle. Si vos vas caminando muy rápido, lo que te detiene un poco es un peso. Si vos vas medio rápido y yo te pongo una mochila de 70 kilos, vas a caminar más lento. Y hasta vas a tener que Claro. parar de vez en cuando. Entonces, ¿cuál es Total. esa mochila? Un mantra, por ejemplo. Un mantra. Porque el mantra es un ancla. El mantra te ancla. Vos te estás yendo con él, enganchando con él, y decís Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, o no sé, Aum Sa, o el mantra que quieras, en el idioma que quieras. Y eso Claro. te trae otra vez. Es como que te estás perdiendo en un automatismo. Es como cuando te estás enojando y un amigo te sacude y te dice, Leo, Leo, tranquilo. Y vos, respira profundo. Vos respira profundo y dices, gracias, porque estaba como enganchándome en una tontería. Bueno, eso es Claro. el mantra. Ahora, es el mantra, es la meditación que hagas diariamente, es, no sé, Total. la relajación que te hagas, no sé, tumbado en tu cama 10 minutos al día, lo que vos quieras, es sentarte a leer un libro, esos momentos que vos decís, esto me ayuda a bajar, a parar, viste que la gente dice, a mí, no sé, Sí. ir a nadar a la piscina o a la pileta me ayuda a parar, a salir de esto. Bailar un rato me ayuda a salir de la cabeza. Bueno, obviamente bailar o ir a la piscina no va a tener la misma profundidad de contenido que un mantra. El mantra es como que te hace acordar de otras cosas. Entonces, si uno puede llevar un sadhana, una práctica que te permita acostumbrarte, crear una nueva inercia, acostumbrarte, el hábito, habitar en la lentitud, por eso los monjes, por ejemplo, en las reglas monásticas de San Benito y otras, dicen que el monje siempre tiene que caminar lento. Aunque estés apurado, vos caminas lento igual. Y cuando abrís una puerta, nunca la tenés que abrir, viste, como la gente que abre. ¿Se escucha o no se escucha? Se estaba entrecortando, casi que se estaba Sí. escuchando. Vale. ¿Ahora? Andando. Sí, ahí parece que sí. Sí, ahora sí. ¿Sí? Vale. ¿Viste cuando alguien abre la puerta a lo bestia? Que no tira para atrás antes de abrir, sino que empuja y se escucha ¡Pra! ¿Viste? Bueno, que no hagas eso. Tratar de abrir lentamente.
cerrar lentamente. Todo eso te permite tomar conciencia. Al tomar conciencia, podés atajar las cosas antes de que pasen. Pero si vos vivís alocadamente, corres para subirte, no sé, al autobús, corres para abrir, bajás a, no sé, a la cocina, hacerte no sé qué, salís a la calle corriendo, hablás atropelladamente, ahí te perdés, te come la inercia. Entonces, trata de casi como vivir como un poco como un inglés, así como, hello, sir, así como muy tranquilo, muy Tranqui, centrado. claro. Sí, totalmente. ¿Se Vos trata? sabés que. Entonces, Sí. No, continúa, decime. Pablo, perdón. No, te escucho, Ah, mientras no, bebo un hay. poco de agua. Sí, no, nos quedan 7 minutitos, pero me hiciste acordar a cuando habías dicho en alguna charla anterior que mantrear hasta después por ahí en el sueño de seguir, ¿no? Ante alguna cosa fea que nos pase en el sueño, recordar el mantra de nuevo que estábamos mantrando. Y eso me recordó también a que dicen que, quizá esto lo sepas mejor que yo, que, por ejemplo, después de, no sé, 50.000 Om Namah Shivaya que hayas dicho, ¿no? O sea, que cada mantra tiene su cantidad de repeticiones para lograr una iluminación. Quizá yo lo puedo linkear con esto de que estás diciendo, que llega a tal punto que después hasta quizá cuando vas a volver a encarnarte lo seguís acordando, no sé, vuelo, ¿no? Pero Sí. Se te escuchaba como medio por momentos como que se acelera y no se escuchaba del todo bien, sí. pero te entendí, te entendí. Te entendí. Sí, lo que pasa es que va a variar de persona a persona. Hay gente Claro. que con esa cantidad que decís ya está y otra gente que va a necesitar un poco más. El tema es que se asiente. Los tibetanos dicen que hay distintos bardos. Tenés el bardo del dormir, el del soñar. Porque fíjate también, qué curioso, cuando vos te estás quedando dormido, estás muriendo. Y el morir ellos lo tienen catalogado. Se va disolviendo el elemento tierra, vas perdiendo la sensación de peso. Viste, cuando te dormís, por un momento perdés la sensación de peso, después se disuelve el agua y ya sentís que las emociones no se mueven tanto, después viene el fuego y sentís que esa claridad mental empieza a decrementar, después el aire, los pensamientos ya se estancan, ¿no? Y después el éter, que es el vacío, y ahí entras en el sueño. Pero en ese momento que entras al sueño, está el fogonazo, la clara luz. Te acabas de deshacer, de morir, está la clara luz, y luego de la clara luz van a aparecer unas figuras un poco arquetípicas, y después el sueño mismo que vos decís, ah, acá estoy, que puede ser lúcido, Claro. estoy soñando. Soy yo otra vez, soy Leo. Entonces, Claro. ellos te dicen, si podés aprovechar cuando te estás durmiendo, pescar ese momento, cuando te estás durmiendo, cuando te estás enfadando, cuando te estás durmiendo, cuando te estás muriendo, cuando estás entrando en el estado meditativo, porque está el bardo de la meditación. Vos venís de la calle, te pones, empezás a morir al Leo de la calle y a renacer al Leo de la meditación. Pero no es Total. importante el Leo que acaba de ahora nacer de la meditación. Lo que es importante es el estado intermedio, por eso es el bardo. El libro se llama Liberación a través de la audición. ¿En qué? En el bardo. Ahí está la clave. Entonces, tenés un montón de bardos, además del de la muerte. Tenés el bardo del dormirte, el bardo del soñar, el bardo de la meditación, el bardo de la vida entera. La vida entera es un bardo. Total. En Argentina se usaba esa expresión para decir es un lío, ¿no es cierto? Bardo. ¿Cuál, Pablo? Hace unos. Bardo. Bardo, ¿no se usaba? Bardo, sí, que hay como Esto un es un lío. bardo. Un lío. Exacto, sí. Se sigue usando, ¿eh? ¿Querés que? Así. Ah, se sigue usando. Bueno, porque algunas cosas uno dice, bueno, que son de viejo, de mi época y quizás ya no se usa más. No, no, ¿Querés sí, que se sigue miremos usando. alguna pregunta? ¿Alguna pregunta Sí. que haya acá, ya que queda poco tiempo? 3 minutitos quedan, así que para contestar una o dos preguntas tenemos, me parece. A ver si alguien quiere, se quedó con alguna duda o algo que hayamos pasado de largo. Sí, Pero bueno, dice acá. sí. No, lo que decía es que Decime. es súper recomendable el libro y nada. Tiene mucha, a mí como que me ha impactado muchas cosas que voy a decir, no, no lo puedo creer, mirá lo que dice acá, mirá lo que hacen, mirá esto, mirá.
Es como obtener un conocimiento muy, muy lindo, ¿no? Al que le gusta. Es recomendable. Mira, respecto al libro, si me permitís, hago una salvedad en las versiones, porque no Obvio, son sí. iguales todas las versiones. La más Claro. popular es la versión esta de Sogyal Rinpoche, Sogyal Rinpoche, el libro tibetano de la vida y de la muerte, que bueno, que a propósito Sogyal Rinpoche tiene algunos, ya murió, pero tuvo algunos problemas por denuncias de sus devotos y devotas, las devotas por cuestiones sexuales y los devotos por cuestiones de palazos, ¿no? Sí, Se ve que era no bravo. tenía un comportamiento. Era bravo, era bravo. Pero bueno, esa es la más popular, es muy entendible, pese a la vida de él, que no es muy representativa, el libro es buenísimo. Ahora, si alguien quiere un libro potente del libro tibetano, una buena versión con mucho contenido, Chogyam Trungpa, o Chogyam Trungpa. Ahí estamos. Chogyam Trungpa. Ese era un lama que tampoco tenía una vida muy transparente, el tipo era alcohólico. Se estrelló con un coche en Inglaterra contra un poste por ir alcohólico. O sea, tenía todo eso, pero era un genio. Era un Era genio. O normal, sea que sí. digamos. Era normal, era normal. Si querés un libro tibetano Ahí que está. vaya bien profundo, ahí lo tenemos. Chogyam Trungpa. Luego está la versión de Van Wendt, que tiene la virtud de haber sido la primera, pero no es muy profunda porque el tipo le faltaba todavía calado. Y después tenemos una pésima que es la que se encuentra por la red por todos lados, que es la de Timothy Leary. Timothy Leary era un tipo de la época de los hippies. De hecho,